Hola chicas, pues acabamos de llegar, ahora mismo en nuestra parada, después de 10 horas de camino en el coche, acabamos de llegar sin dormir y sin nada, y mirad dónde hemos aparcado, aquí en la Sagrada Familia. Tenía un montón de ganas de volver a revivir este momento porque yo ya he estado 2 veces, esta es la 3ª que la veo, pero Nico no lo había visto, así que voy a revivir mis momentos de la infancia. Y nada, vamos a ver un poquito lo que nos dé tiempo por aquí por Barcelona, y mañana iremos al Tibidabo, así que iré grabando pequeños flashes para que queden así en el recuerdo. Bueno, pues espero que disfrutéis tanto como yo todo lo que os voy a ir mostrando. Estamos en el Parque Güell. Bueno, a ver, por aquí podéis ver, estamos en la parte de arriba, o sea que todavía no, lo monumental todavía no lo estamos viendo. Y bueno, hemos subido tantas escaleras con el carrito a cuerno que madre mía, estamos reventados entre que no hemos dormido y el ejercicio que estamos haciendo. Pero bueno, ahora os enseñaré la parte chula. Bueno, mira, voy a dar la vuelta a la cámara. Por ahí se ve la Sagrada Familia, el mar. Pero bueno, ahora abajo se ve todo más cerquita. Nico. Víctor. Mira, qué cosa más chula. Chicos. Los meto por todos lados. Angelitos míos. Voy, mira qué panorámica, por favor. Ahí están mis niños. Nico. Bueno, abro blog en el peor momento. Estoy reventada, no, lo siguiente, mirad mi cara desdemacrada, una cola, el bebé llorando y estamos reventados. Pero nos estamos pasando súper bien. Lo único que, como no hemos dormido nada en toda la noche, pues hemos decidido que, como tenemos el alojamiento en Sabadell, estamos aquí en un parque para que Nico juegue y ya termine de morir, y nos vamos a ir ya para allá. Hemos estado, lo último que hemos visto que ha sido, que os lo he mostrado, en la Casa Batló y La Pedrera, y ya está, yo estoy muerta, es que no puedo más. Llevo ya unos 16.000 pasos. ¡Hola! Mirad a Nico. No sé por qué casi todos los niños cuando van al parque se van siempre a la zona de mayores. Hola, tenemos aquí los toboganes, los columpios, pues nada, a ellos les gusta la zona de mayores. Perdona que tengo un chicle y se me ve. En fin, que estamos disfrutando un montón. No he enseñado la comida porque Nico tenía tanta hambre que al final hemos entrado en un chino, pero un chino de verdad, espectacular lo rico. Hemos pedido pollo con nueces, pero las nueces estaban caramelizadas, estaban buenísimas, me ha encantado. No he hecho foto ni nada porque era un poco lo típico, ¿no? El arroz tres delicias, el rollito, la ensalada, lo típico. Pero ese pollo buenísimo. Y después hemos pedido también una ternera con curry, también muy rica. Y ahora pues no sé, yo estoy hasta arriba, no tengo ni hambre ni nada. Así que llegaremos, quizás dejaremos las cosas, nos damos una vuelta por allí, cenaremos y ya mañana será otro día. No sé si despedirme ahora de este primer día y después nos vemos mañana o... según, porque lo mismo si hago alguna cenita chula y veo algún sitio guay, os lo muestro para que lo veáis. Bueno, pues... Bueno, chicos, ya estamos en Sabadell y os voy a enseñar el piso antes de subir las maletas, porque si no después se ve más feo. Y la verdad es que me ha sorprendido un montón. Hola, aquí estoy yo. Este es el baño. A mano izquierda lo primero que hay es el baño. ¿Veis? Tiene aquí su mueblecito. Subiré el váter. Bueno, ya está puesta la tele porque Nico ya estaba desesperado. Y por aquí está el cuarto, que también está genial. ¿Veis? Aquí está la cama de matrimonio. Tiene aquí un armario empotrado. Y aquí tenemos pues todas las sábanas, toallas, todo. Y nos van a traer una cunita también. Ventilador por si tenemos calor. Y ahora es un apartamento que está genial, sobre todo las vistas. Este es el salón. Y nada, por aquí está la tele, que tiene Netflix también. Y mirad qué chula las vistas. Esto es que es un octavo a este lado. Bueno, hacia el otro se ve mejor. Me da hasta un poco de vértigo. Y por aquí nos encontramos con la cocina, que tiene su microondas, su campana, su horno. Y bueno, pues supongo que tendrá lo típico, no lo he mirado. Mirad, café, canela, pimienta, manzanilla. Y pues... ahí mirad, tengo café, tengo una jarrita de Brita, dato importante, un poquito de limón para aliñar la ensalada, aceite de oliva, vinagre balsámico, así que muy bien. Y el frigorífico, una planchita, y mirad por aquí las vistas. Esto es por una mini ventana que hay, mirad qué vistas más bonitas. Ahí hay una iglesia, todo súper verde. Y nada, creo que nos vamos a quedar a cenar aquí porque están los niños y nosotros reventados. Son las 8, pero vamos a cenar aquí. Pues eso, que al final yo creo que nos vamos a quedar aquí porque estamos reventados. Mirad qué cara tengo desde los muertos. Así que vamos a ir a comprar algo ya hecho en Mercadona, en plan, pues no sé, una ensalada de estas así que sea medio sanita, o a lo mejor una tortilla de patata, o pollo asado, y ya está, se hace en el microondas Y se acabó, tengo fruta también que he comprado para el camino y poco más. Así que ahora os enseñaré a ver lo que cenamos y nos vamos a acostar ya, porque si no mañana vamos a estar muertos. Y al final queríamos ir mañana al Tibidabo, pero sale por un pico. O sea, es que sale el Tibidabo, pagaríamos 3, nos sale por 100 euros. O sea, 100 euros, creo que vamos a ir. O al zoo, que le puede hacer mucha ilusión a Nico, o al acuario. Pero bueno, ya le preguntaré a Lidia, que por cierto la voy a ver el domingo, a Lidia, que os dejo en su canal por aquí, que es súper amiga mía, y nos vamos a ver el domingo. Ay, tengo unas ganas de conocerla en persona. Le voy a preguntar a ver cuál de las dos cosas es más interesante. Bueno, no me enrollo más y ahora después enseño la cena y pasamos al siguiente día. Hola, hoy es un nuevo día y estamos aquí justo enfrente del teatro del liceo. Y bueno, mirad el look, al final me he puesto súper cómoda hoy, me he puesto una bamba blanca, un pantalón así más bien ancho y una camisetita de trotar. Y nada, he quedado con una tía mía que vamos a comer en un restaurante del año 1700 y algo, que se llama Can Culleretes o algo así, Culleretes o algo así, ahora lo enseñaré. Y nada, hoy vamos a ver un poquito las Ramblas porque hemos llegado bastante tarde, ya estábamos cansados y nos hemos levantado tarde. Y nada, ya os enseñaré a ver qué tal el día. No, no se puede pasar. Bonito el sitio, nos hemos sentado aquí en una mesa. Yo me he pedido una agüita con gas y estamos aquí la mar de bien. Se llama Le Voz de Les Pades y es precioso, súper bonito. Ahora después me voy a adentrar un poco para allá y os voy a hacer una grabación del sitio porque es una pasada de bonito. Es que me lo recomendó mi amiga Belice, Belén, en Instagram, y desde luego no he podido estar más acertada porque me ha encantado, es que tiene magia, el sitio es súper mágico. Ahora os voy a enseñar esta parte de ahí que tiene como unos colgantes y una lámpara, vaya a verlo. Bueno, ya estamos en el apartamento y os quería enseñar porque vamos a cenar ahora. Yo no tengo mucha hambre, pero bueno. Compramos ayer en el Mercadona al final, que no fuimos al restaurante ni nada porque estábamos reventados. Y os voy a enseñar lo que compramos porque la verdad que está bastante bien, te apaña una cena y es medianamente saludable. Y está muy rico, mira, os lo voy a enseñar. El pollo troceado del Mercadona, una tortilla básica, cogimos de patata y una ensalada. Una ensalada de estas que trae un montón de verduritas, aceituna, bueno, lo voy a enseñar. Mira, este es el pollito y vienen 4 trozos. Ayer nos tomamos 2, ¿veis? Y bueno, yo le quito el caldito y eso porque tiene bastante aceite, pero vamos, es este y está súper bien. Y después la tortilla, que ya nos falta, la he calentado aquí mismo. Está buena, la verdad, me gusta más con cebolla, esta sin cebolla porque es que no quedaba de la otra. Y después la ensaladita esta, que la verdad es que viene bastante bien. Y estaba además rebajada, 1,50, ¿no, Javi? 1,40. Así que eso, para una cenita, pues la verdad es que apaña bastante bien. Y nada, mañana nos veremos en otro sitio. ¡Chao!